Estamos de regreso en Si de comer se trata y el día de hoy nos acompaña en el estudio Diane Sorcia, quien es makeup artist y hoy nos va a platicar acerca de las bondades que tienen algunos productos de alimentos sobre nuestra piel. Es muy importante saber que los alimentos no solamente nos dan beneficios cuando nosotros los comemos, sino la nutrición de estos alimentos también pueden tener efectos benéficos en nuestra piel, en nuestro cutis y en toda nuestra dermis. Es por ello que hoy nos acompaña Dian y nos va a platicar acerca de las bondades de la miel de abeja. Dian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de que estés aquí de nuevo. Un placer. Oye, Dian, bueno, cuéntanos cuáles son los beneficios de la miel de abeja en nuestra piel. Pues mira, la miel de abeja tiene muchísimos beneficios, múltiples, además de sus vitaminas y minerales que nos aportan a nuestra, a nuestro organismo, también aportan mucho a nuestra piel, principalmente a la piel del rostro. Okay. Esto se debe, ya que a la miel tiene efectos cicatrizantes, oxigenantes y retrasa el proceso de envejecimiento en la piel. Entonces, bueno, la verdad es que es un. es un. Alimento. Alimento se... muy, muy bueno para nuestra belleza. Yo, a mi punto de vista, podría decir que es la maravilla eh, para la belleza. Por ejemplo, si yo me quiero poner miel, por decirte, porque quiero, ¿cómo, cómo te la pones? ¿Te la pones directo o tienes que ut utilizar productos que la contengan? ¿O si sí te la puedes poner así directo? Sí, sí te la puedes poner directo. De hecho, es muy buena ponérsela directo. Este, hay, también hay jabones, mascarillas, lociones, tónicos y demás. Pero ponerla directo es, es muy, muy buena. Por ejemplo, ¿hay recetas caseras? Sí, claro que sí. Tenemos lo que es la exfoliación con miel. Es buenísima y la recomiendo. La miel esa que es usa, ¿no? Sí, la miel que, sí, la, como... miel que la, la encuentras en, en, la, en el súper o, no sé, en el mercadillo o así. La miel virgen es buenísima. Esta la combinas con azúcar. Y te haces una exfoliación casera. Wow, ok. La verdad es que para mí es el mejor exfoliante que podemos encontrar. Y 100% natural, y 100 económico. 100% natural, súper económico. Digo, no te sale ni en 10 pesos, yo creo. Y la verdad es que te deja una piel maravillosa. Guau, wow, Dian, eh, ¿cuáles son las propiedades que podemos encontrar eh, en la miel? Pues en la miel podemos encontrar muchísimas propiedades. Sobre todo esto que te decía, que a base de sus minerales es muy oxigenante, es demasiado cicatrizante. Entonces, por ejemplo, si hay una cicatriz, ¿te ayuda a atenuarla? Sí, por ejemplo, las cicatrices de acné, que, que sufrimos cuando somos chavillos y así. Entonces, después, tú te puedes empezar a poner miel, mascarillas de miel. Y de, y de verdad se te van desapareciendo ya que su efecto cicatrizante es muy muy este alto o sea incluso puedes comprar hasta como una brochita digamos de, para, una brochita. Para, para para aplicártela no sí sabes que es muy buena sobre creo todo... que no te vaya a ir al pelo porque si <laughs> no al rato... ¡imagínate! o te quedes dormida <laughs> ah, si no sí, sí. imagínate este es muy buena para, para todas las cicatrices que si de pronto te cortaste que si de pronto el accidente y tú no quieres tener esto te pones una mascarilla de miel y listo o por ejemplo que sufras mucho de los puntos negros demás te haces tu exfoliación con miel y azúcar y listo ahora también la podemos ocupar con limón okay. ya que el limón bueno es pues un es muy bueno para las manchas y la miel lo potencia okay. entonces te pones una mascarilla de miel con limón y te atenúa tus manchas. Ay, qué maravilla. Pues finalmente la naturaleza siempre nos ofrece sí. absolutamente todo lo que necesitamos. De hecho, todas las cremas, todos los productos son sacados de la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Y claro. cuántos productos, independientemente de la miel? Que bueno, en el caso particular yo no sabía que se le da, podía dar ese uso. ¿Qué otros productos, por ejemplo, así nos puedes mencionar que pueden servirnos también para la piel? Para la piel. Mira, está mucho la fresa, la fresa es totalmente antioxidante, ¿eh? el arándano. Te, tú puedes hacer una mascarilla de fresa con arándano y bueno aparte que es deliciosa, y huele riquísimo, te va a dar una, pues una piel muy, muy, muy bonita, tanto, tan, ahora sí que tanto ingiriéndola como poniéndotela como mascarilla. Por ejemplo, el, en el caso de la miel también puede servir para exfoliar las manos. ¿También puede ah, ser? sí, la miel te puede servir para exfoliar manos, cuerpo, o sea, piernas, todo. Porque de verdad, de verdad que es muy buena para la piel. Te digo yo, la verdad es que pienso que es una maravilla cosmética. Ahora las fresas y los arándanos que nos estás comentando, ¿cómo puedo hacer la mascarilla? O sea, pongo las fresas, las tengo que hervir, las tengo que machacar. No, 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 las fresas, las cual. lavas, que es bueno lo, lo he indicado, las lavas, las machacas, le pones a lo mejor un poquito de miel, un poquito de arándano, yogur, yogur Como natural. el vehículo, digamos, para que Ándale, se pueda para untar. para que se pueda untar, porque digo si sí son un poquito más sólidas, ¿no? Entonces le pones miel, le pones yogur y tú te la pones en todo el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que, que, que durar una mascarilla? ¿Te la pones? Te una dura... mascarilla te dura, la tienes que tener alrededor de 20 minutos para que haga su efecto en la piel, siempre y cuando la piel esté limpia. Antes de cualquier mascarilla, tu piel debe estar totalmente limpia. O sea, digamos que si una persona quiere hacer una mascarilla natural, se, primero se mete a bañar, luego se sí. prepara la mascarilla, se la coloca. Y después sí, otra vez te enjuagas. Primero tienes que, que lavar el área a tratar, por ejemplo, ya sea el rostro, ya sea las manos, ¿no? Digo, no es necesario que se metan a bañar, pero sí lavarse, lavarse el área. Después se pone la mascarilla, la deja alrededor de 20 minutos y la retira con agua tibia o fría este, para potencializar, ¿no? La retira y listo, quedó... Perfecto. Por ejemplo, ¿qué hay de eso que siempre vemos en las películas y en los spas que te ponen los pepinos en los ojos? ¿Qué efecto tiene el pepino en es, el? En, es, en la, en eso la bolsa? Eso es muy cierto. El pepino es desinflamante. Okay. Y es mucho más recomendable que antes lo hayan metido al refrigerador para que su efecto ese desinflamante se potencialice, ¿no? Entonces, ya bien frío, lo que hace es un efecto flash en las bolsas de los ojos. Sí, hay muchísimos productos que se utilizan ah, bueno, también en la cosmética. Infinidad. El chocolate. El chocolate es riquísimo. Todos estos productos que te estoy mencionando, aparte incluyendo el chocolate, aparte de ser in, este, desintoxicante y demás, dejan una piel totalmente suave y tersa. O sea, si tú te los pones después de eso, de verdad tu piel se ve luminosa. Entonces sí es muy muy recomendable. Digamos que los nutrimentos de los alimentos, además de que nos pueden servir por dentro, si me los coloco directamente en la piel, la piel tiene la bondad, digamos, la de bondad absorberlos, de, de absorber todos. Es como una crema. Digo, ellos ya traen este. 10.000 cosas, pero la piel lo absorbe. Entonces, lo mismo pasa con las cosas naturales, que la verdad es mucho más recomendable. Sí, porque las cosas naturales traen el vehículo natural de absorción, ¿no? Sí, sí, Finalmente, sí. Finalmente, cuando el... tú te los comes, los alimentos se absorben y la piel también es la, un vehículo de absorción. La piel también lo absorbe. Aparte, todos, es, todos, estos natura, todos estos ingredientes naturales, digo, también son muy económicos. Y aparte son deliciosos, digo, la verdad es que son, tienen muchas, muchas bondades. Digo, a lo mejor si necesitamos un poquito más de tiempo en prepararlos y demás, pero ¿qué podemos hacer? Que los podemos tener en un toper o estas cosas, de dejarlos en el refri y cuando los necesitemos, bueno, ponérnoslos. Simplemente te la pones. Tian, que padre. ¿Cuál es la tendencia para la primavera que ya va a entrar? Padrísima, la verdad es que viene todo en tonos pasteles, vienen muchísimas tendencias, pero la mayoría viene en tonos pasteles, no sé si es mi boca ahorita, ah, es todo ¿sí? pastel, viene mucho el, el verde, Tiffany, viene mucho todo lo que son metálicos en los ojos, la verdad es que vamos a darle mucha luz a los ojos. Y mucha dulzura a los labios esta esta temporada. Ay bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta Un tenerte acá. Siempre. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor? Si alguien quiere una cita contigo, alguien quiere tener una asesoría de imagen, ¿dónde te podemos claro encontrar? Que sí. Pues mira, tengo mi página en Facebook, que es Dian Sorcia Makeup Tips. Me pueden encontrar en Facebook y también me pueden encontrar en mis teléfonos que son 222 61848. Ya lo sabe, si usted quiere tener una asesoría con Dian, ya sabe dónde encontrarla. Recuerde que si quiere contactarnos por vía Facebook, en Nutsa Clínicas nos puede encontrar o si quiere tener alguna consulta con nosotros, nos puede marcar el teléfono 403 6992. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos aquí, a así de comer se trata. Lo que quieres ver, Canal Puebla.